Asia. 14 years old. I like cats. I don't like stereotypes. Good afternoon. My name is Sarai. I am 14. And like sports. Hello, my name is Carla. I'm 14 years old. I'm from Mexico. I like the music and dislike meat. Hello, my name is Max Merida. I am 14 years old. I like basketball. I dislike history. Good afternoon, everybody. Welcome to the HES TV. Today our school, Escuela Secundaria Técnica 23, Dr. Mariano Vázquez Rodríguez is going to present some information about cultural habits in four countries, Canada, United States, England, and Mexico. We choose these countries because English is spoken there. We choose to talk about Mexico because we are Mexican and we love our country. Furthermore, we are going to make two role plays about cultural aspects in countries and have friends or relatives from different English-speaking countries. And at the end of participation, we are going to sing a song in English called Stand By Me by Ben E. King. Winter holiday on first Monday in February, Pancake Thursday on February 28th, and England people visit London Eye, Stone Age, the Buckingham Palace. In England people usually eat fish and chips and roasted steak, and England people use the pound. Mexico celebrate Mother Day on May 10, Independence Day on September 15, Civil Wars on November 20. In Mexico, people in see Mayan or Aztec Rhine and Spanish Cathedral. In Mexico, we eat tacos, tamales, quesadillas, empanadas, etc. In Mexico, we use Mexico pesos. United States celebration and holidays. Independence Day of July 4. Thanksgiving on the 4th Thursday in November. Veterans Day on November 11. Touristic places: the Statue of Liberty, Las Vegas, the Great Canyon. Food: hot dogs, fried burgers, and barbecue. Currency: American dollar. Hard work in every line. The rich men's toys are the Gloucester boys with their token bit of cod. They snap their spars and strain to pass her by, but she left them all behind. Canada, celebrations and holidays. Canada people celebrate Canada Day on July 1st, Good Friday between March 20 and April 23, and Boxing Day on December 26. Touristic sites in Canada, people visit Niagara Falls, Rocky Mountains, and lakes. Food in Canada, people usually eat bacon, salmon, apple pie, pancakes, etc. Currency in Canada, people usually Canadian dollar. Hi. Good morning, my friend. How are you today? I am fine, thank you. For what are you for? I am great. I am happy because I will be on TV today. Yeah, tan fantastic. I am happy too. My family and the school friends are watching me. Cool. TV, why do you have plan for Friday, Independence Day? Yes, I will stay with my family. We will celebrate together. And what will you
for dinner? We will eat mole and we will drink hot chocolate. What does mom serve? And what ingredients you for mama? She is a different types of chili and she adds warm and some chocolate. May I go you house, Terry or Mama Mole? Sure. I also invite a friend from Canada who lives here. She will be celebrating with us. Perfect. So I practice my English. So she? Hi, see you on Friday. Okay. Take care. Bye. Have a nice day. Hey. Hi. How are you going? Every time it's fine. What about you? Just cool. I see. And what are you do? I am going to the airport for my cousin. Where did he come from? He is Mexican, but he lives in United States. Wow, and do you have more relatives in the US? Yes, I have cousins and uncles. I chat with them on weekends. Cool, I also have family living abroad in Canada. And I have a very good friend. She is living in London, the capital of England and the capital of United Kingdom. And what are you doing there? He's studying English. No, he is a very good. Imagine. Yeah, you're right. And what food does your eat friend? He told me that he likes to eat fish and chips. It is like burger and friends for my cousin. Yes, well, I have to go. Goodbye, my friend. Goodbye. Finally, we are going to sing a song in English called Stand By Me by Ben E. King. We chose to sing a song because music is a very important part of culture in countries. Stay by me. Oh, darling, darling, stay by me. Oh, stay by me. Oh, stay, baby. Stay by me. Oh, darling, darling, stay by me. Oh, stay. Bien, pues qué tal, ya los vieron, ya los escucharon y bueno, les voy a pedir, dense un aplauso, por supuesto, felicitaciones chicos, qué bueno. Su trabajo siempre es bueno y es importante para todos nosotros. Oigan, me gustaría que rápidamente nos repitieran otra vez sus nombres. Empezamos de allá para acá, por favor. Mirsha. ¿Nos dice tu nombre? No, Mirsha. Ok. Sarai. Carla. Max. Ok, vamos a recordarnos un poquito para allá, vamos a cerrar eso. Ok, perfecto. Bueno chicos, para las personas que están haciendo el favor de ver este programa, platícanos un poquito, porque pues yo entendía, cuando tú dijiste de tacos y sopa, ahí sí entendí, pero lo demás ya me perdí. Platícanos un poquito
¿De qué se referían cada uno de estos países? Nos hablarán de Inglaterra, de México, por supuesto, de Estados Unidos y de Canadá. ¿Nos gustaría platicar un poquito de tu tema? Bueno, aquí se trató de invitar al mundo a que visite nuestro país, porque tenemos diferente cultura, una diversidad de costumbres y tradiciones, y les venimos a decir una de las más importantes y costumbres que tenemos aquí en México en el mes de noviembre, que sí. Es sí, claro, adelante, el 10 de mayo también nos mencionabas, el día de la mamá, uh-huh. Y septiembre, y pues ya de la independencia, que ya estamos precisamente preparando, haciendo ajustes, ¿verdad? ¿De qué lado nos comentas, de qué país nos mencionaste? El mío fue Inglaterra, y básicamente hablaba sobre algunos de los días más importantes que se celebran en Inglaterra, y sobre la comida más típica de allá y los lugares que son más visitados por los turistas. Perfecto. De este lado, por favor, nos comentas. Préstale tu micro, por favor. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre Canadá. Vine a hablar sobre algunos lugares turísticos de por allá, comida y pues ahora sí que lo que usan para básicamente comprar cosas y así, que es dólar canadiense. Perfecto. Mi país fue Estados Unidos. En él hablé sobre las tradiciones, la comida, los lugares más visitados y la moneda que se utiliza allá. Perfecto. Después hicieron también unos diálogos. Nos comentan qué era lo que estaban platicando entre ustedes, por favor, ya aprovechando que tienes el micro. En la segunda conversación fue básicamente de un amigo fue a recoger a su primo al aeropuerto y se encontró a una amiga y le preguntó sobre a dónde iba, y después se hizo la plática sobre lo importante que es estar en otro país, uh-huh. Y lo importante que es el inglés para hoy en día, las puertas te abren a cualquier lugar. Perfecto. Siguiente chica del diálogo de ustedes, ¿sobre qué trataba? Sí, por favor, la que guste. Bueno, la conversación trató sobre unas amigas que se encuentran, entonces una le explica, bueno, le dice que van a ir, que va a ser el día de la independencia, y le contesta a la otra que van a hacer mole y chocolate caliente en su casa. Entonces la otra amiga le dice que si puede ir a su casa a pasar un rato con ellos, y la otra le dice que sí, que igual va a ir una amiga suya que viene de Canadá y pueden practicar inglés juntas. Perfecto. Bueno, pues ahí está propiamente la traducción de estos diálogos que nos hicieron favor de compartir. Profesor, ¿cómo fue la elección de esta melodía que nos interpretaron? Le acercan un micro, por favor. ¿Cómo fue la elección allá en su aula? Dijeron, vamos a interpretar esta canción. ¿Cómo fue que eligieron esta melodía? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Arevalo Linares. Bueno, decidimos elegir esta canción, uh-huh. Porque esta fue una canción que hicimos como una actividad en nuestra materia en inglés. Ahí está. Esa. La hicimos el año pasado, entonces le gustó a los chicos. Y es una canción fácil de interpretar, fácil de cantar, además es una canción que es del gusto de la mayoría de las personas, sí, por eso decidí incluirla en esta actividad, además de mencionar que la música es parte muy importante de la cultura de los países. Sí. Por supuesto, estamos de acuerdo. Oigan, chicos, y platíquenos ustedes de manera particular, en tu caso, ¿cómo es? ¿Qué te parece esta manera de aprender el idioma inglés? Pues es muy importante aprender inglés. De ahí van surgiendo otras formas didácticas, como tal como es la música, el relleno de textos, leer, y es muy importante el inglés porque, como lo dije anteriormente, uh-huh. Te abre las puertas a cualquier lugar del mundo. ¿A ti qué te parece esta manera de aprender inglés? Pues muy bien, personalmente me gusta mucho, bueno, siento uh-huh. que aprendemos más fácil el inglés en canciones. Ok. Pero pues sí, mi compañero mencionó algunas actividades que también están súper bien. A ver, platícanos un poquito de esas actividades. Bueno, el profesor a veces nos pide imágenes, uh-huh. y nosotros tenemos que ir así como que armando oraciones, okay. Basándonos en la imagen que vemos. Pero pues claro, en inglés. Sí, por supuesto, y además esto te da la oportunidad de ir practicando al mismo tiempo, ¿no? Sí. De que estás haciendo esto. Ya que pues en inglés es la lengua más hablada. Sí, hoy por hoy se está volviendo ya una necesidad, ¿no? Prácticamente. Sí. Por favor, coméntanos, ¿qué te parece a ti esta forma de aprender? Porque seguramente has oído de otras maneras, pero a ti te gusta.
¿qué te parece esta o qué te gusta en particular de este método? Pues esta manera de aprender es mucho más fácil y más rápida. Así podemos tener, quitarnos el miedo de pasar a estar en televisión y ser más abiertos y sobre todo aprender más el inglés. Perfecto. Finalmente, oye, coméntanos, para empezar esta última ronda de preguntas, ¿a ti qué te, de qué grado son ustedes? Tercero, perfecto. Ya están en la recta final, ya están. ¿Ya habían venido antes a hacer un programa de televisión? Ok. Cuando las invitaron para realizar este programa, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente? Cuéntame. Pues fue emoción por saber que iba a estar aquí, pero también muchos nervios porque nunca había estado frente a cámaras o algo parecido. Más básicamente sobre un medio de comunicación. Entonces sí se sienten como los nervios, pero creo que es muy bonito estar aquí. Perfecto, y qué bueno que nos han acompañado, eso es más importante. ¿A ti qué te pareció esta experiencia? Pues sí, fue una experiencia única que no creo que se vuelva a repetir y pues me quitó un poco de miedo de cómo pasar al frente de todos. Es muy importante que... ¿Cómo invitarías tú a tus compañeros que nos ven, de toda la comunidad de Escuelas y Comunidades Técnicas, para que pues vinieran a participar en este o en algún otro programa, ya sea de inglés, alguna actividad artística, al género que ellos les gustara? ¿Cómo lo invitarías? Pues antes que nada yo creo que echándole muchas ganas a la escuela, porque pues así es como nosotros llegamos aquí. Y pues sí, en serio chicos, no se pierdan de esto, es una experiencia súper increíble. Y qué bueno que lo dices tú. De este lado, ¿qué le dirías a esos chicos que nos están viendo que dicen, no, es que a mí me da pena y además no sé inglés, y etcétera? ¿Qué le sugerirías? Es muy importante el inglés, que le echen ganas a la escuela, de que estas actividades te van formando para tu vida y más que nada que son muy divertidas y son experiencias que no se pueden repetir muy fácilmente. Perfecto. Oiga, profesor, ¿qué nuevos proyectos hay para el futuro, para los próximos meses? Bueno, hay muchos proyectos aquí para la escuela número 23, ¿sí? la escuela Dr. Mariano Vázquez Rodríguez, que se encuentra en la Colonia Guerrero. Uh-huh. Yo soy maestro de inglés y doy clases los sábados, ¿sí? Además, ayudo a la comunidad estudiantil ese día. Y por ahí hay un proyecto, igual no quiero como que quemarlo ¿no? todavía, okay. Pero hay un proyecto muy bueno para el otro año en la escuela. Igual sería un proyecto que se va a llevar a cabo en ese día sábado. Perfecto, bueno, pues las puertas están abiertas para que nos comenten, nos presuman, nos demuestren. Claro, cuando ya tengamos ahora sí la información y ya tengamos también ahora sí el respaldo de las autoridades correspondientes, pues ya vendríamos aquí a comentar en qué se basa nuestro proyecto y cómo ayudaría a nuestra comunidad estudiantil. Qué interesante y además qué importante que nos pueda compartir estos logros, ¿no? Que son por y para toda la comunidad de Escuelas y Comunidades Técnicas. Bueno, chicos, pues ya es una tradición de estos programas, al finalizar pues les dejamos las cámaras y los micrófonos, para que si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, amigos, profesores, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos contigo? Sí. Yo quiero mandarle un saludo a mi mamá que se encuentra trabajando, se llama Ana, saludos y también a mi familia. Muchas gracias, por favor. Pues un saludo también a mi mamá, Dulce, muchas gracias por apoyarme en esto. Yo sé que estás con los nervios, pero... Gracias, mamá. Te quiero. Bien. Yeah. La que sigue, por favor. Yo le quiero mandar unos saludos a mi papá y a mi mamá, que se llama Cecilia y Francisco. Gracias a ellos estoy aquí. Yo quiero mandarle un saludo a mi familia en general, a todos, y agradecerle al profesor Antonio por traernos aquí y hacer pues esto posible. Profesor, ¿algún mensaje final o también algún agradecimiento quisiera enviar usted, por favor? Bueno, agradecer a las autoridades de mi escuela, ¿sí? A subdirección académica, subdirección operativa y evidentemente a dirección por haberme dado la oportunidad de asistir con este grupo de jóvenes talentosos a este espacio televisivo. Perfecto, bueno, pues de verdad nos da mucho gusto que nos visiten, estos programas son por y para todos ustedes, así es que pues estamos llegando ya al final de este programa y no sin antes por supuesto agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. A todos ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas, no te vayas, sigue con la programación de DGES TV, recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Mi nombre es Guillermo Gómez y hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 23. Muchas gracias, hasta pronto, despídanse chicos.